Bueno, pues esto ya parece la nueva normalidad, la nueva realidad en la pandemia, sin mascarillas, tomando la tajada de San Andrés, como es tradicional el día de San Pedro en este 29 de junio 2022. Ahí ven el tractor más ese carromato tradicional, esa carroza que busca a los gigantes y cabezudos que están, como les he visto en el anterior vídeo, en la zona de la avenida del Acueducto y también posando en los pies del monumento segoviano, donde se está preparando todos los detalles de lo que va a ser esta noche ese concierto de las Chanteguerreiras. Les pedimos precaución, responsabilidad, el bicho sigue entre nosotros, pero tenemos que intentar normalizar la situación de la mejor manera, y no puede ser de otra manera que viviendo la fiesta en la calle. ¡Viva San Pedro! ¡Viva Segovia! Los detalles se los estamos subiendo a nuestras redes sociales, ya lo saben, y a nuestra web en www.segovia247.es.
colegas. Hablo yo soy gitano y tengo sangre de reyes. Bueno, pues lo estamos viendo a la altura ya de la Casa de los Picos, aquí en pleno corazón de Segovia, en este día de San Pedro, en este 29 de junio del 2022. La tajada de San Andrés, que avanza su camino en busca de los gigantes y cabezudos que hemos estado antes con ellos desde las 12 del mediodía. ¡Viva Segovia! ¡Viva San Pedro! Hay que vivir la fiesta con precaución y responsabilidad personal, pero la normalidad y la nueva realidad ha llegado a nuestras vidas todavía en mitad de una pandemia. Les pido por favor esa responsabilidad, intentar mantener algo de distancia, que va a ser muy complicado en el día de hoy, pero ya saben que los casos están aumentando y que los hospitales poco a poco están también recibiendo nuevos ingresos. Ese punto informativo no puede ser de otra manera, está hoy a esta altura, pasados ya 19 minutos de la una del mediodía de este día de San Pedro, a la altura de la Casa de los Picos, aquí en pleno corazón de Segovia, como les digo, en esta calle real, a la altura, como les decimos, de la Casa de los Picos. Ahí está la tradicional tajada de San Andrés, que nos hemos privado de ella por la pandemia en los últimos años y que recuperamos, por supuesto, esa fiesta, este momento tan especial del barrio del casco histórico, también de esa feligresía que llevamos con ellos un montón de años siguiéndoles en la Semana Santa. Y vemos a Javier Román partiendo jamón, chorizo, queso y limonada en el momento de concentración que le veíamos con ese tradicional gorro de cocinero. Vemos también a Víctor García, el presidente de la Junta de Cofradías y miembro también de la feligresía de San Andrés, coordinando lo que sería esta tajada de San Andrés en este día de San Pedro. Ya saben que nos queda lo mejor del día, este concierto de las Chanchungueiras a partir de las 10 de la noche a los pies del acueducto. Se está preparando ese escenario. Anoche vivíamos muy de cerca, tienen todos los detalles en nuestra web, esa verbena, por llamarlo de alguna manera, con la orquesta Panorama, que congregaba en el barrio de Nueva Segovia a casi 10.000 personas. Después ese castillo de los fuegos artificiales y la última verbena, la de San Pedro, la más importante también, ya en la plaza mayor de nuestra ciudad. Hace calor en la ciudad de Segovia, rondando ahora más de 25 grados, cuando todavía no hemos llegado a la una y 21 minutos de este mediodía. Unas tajadas de chorizo y de jamón y de queso junto con el pan que están sirviendo las personas encargadas de ello para evitar meter la mano en lo que sería esa bandeja, precisamente por el tema del COVID. Pero acompaña esta tajada de San Andrés, como es tradicional, la
de la Chicuelina. Yeah.
San Pedro!